Hola, muy buenos días, buenas tardes, según nos ven ustedes, por la mañana, por la tarde o por la noche también. Hoy estamos aquí en la taberna Ciudad Platero de Maresiliadora preparando una recetita. Seguimos con la colaboración con la Universidad de Córdoba y con el IFAPA, con el estudio de la gallina utreriana, ¿no? La quieren poner en valor, sacarla, que no se pierda, ¿no? Y están haciendo unos cruces con otro tipo de gallos y, bueno, para mantener la raza. Y para ver si la pueden poner en valor para hacerla comercial. ¿Bien? Y claro, ya saben ustedes de otro programa anterior que nos han pedido que colaboremos y tenemos aquí una pechuga de gallo, tenemos un capón Brahma, ¿eh? Y un de gallina utreriana cruzado con Brahma y una gallina utreriana cruzado con gallo Power Rock, ¿vale? Bien, vamos a hacerlo en escabeche para ver la textura de la carne, lo buena que está. En este aroma, en este caso el aroma se lo va a comer el vinagre, pero vamos a ver la textura y la ternura que tiene, ¿vale? La ternura de tierna, ¿no? Ya tiene una semanita en la cámara, ya está bien curadita, ya está bien asentada y vamos a hacerlo. Tenemos una cuartecita atada para conocerla, cuál es cuál, para una vez que esté elaborada poder saber cuál es, qué raza es cada una, ¿vale? Bueno, pues el capón lo vamos a poner primero. Ponemos un poquito de aceite en el fondo de la cazuela, que lo vamos a hacer, y le vamos a poner el ingrediente ahora encima, ¿vale? Esto es un poquito de maíz para que sea el primer contacto que no sea con el metal, que sea, se quede ya impregnado ahí. Vamos a poner las pechuguitas, bien. Y los ingredientes, pues sobre la marcha, pues se lo digo, va a ser aceite, vinagre de la denominación de origen Montilla Moriles, oloroso de aquí de nuestra casa, el laurel, clavo, pimienta, un poquito de romero, un poquito de tomillo, unos dientes de ajo, ¿vale? Y un poquito de caldo que le vamos a poner, aumentar para darle un poquito más, porque el capón tiene que hervir más rato que un pollo normal, se necesita más cocción, pues le metemos un poquito de caldo del que hemos hecho con las carcasas de la pechuga, ¿bien? Entonces, le vamos poniendo el ingrediente, que vamos a ponerle aquí. Primero nuestro oloroso, ahí, bien. Ahora, de aceite le ponemos como que casi un vaso, va a estar muy bien. Aceite de oliva de virgen extra, ¿eh? En esta ocasión de vaina. Ahí. Después la pechuga que no se gaste así, un poquito más. La pechuga que no se gaste ahí, así, se puede quedar en maceración, ¿eh? El escabeche es una forma de conservación, ¿bien? Antes de que hubiese la nevera, pues ya se conservaba con el vinagre, ¿no? Bien. Y así, y la mitad de vinagre, ¿bien? Vale, le vamos a poner un chorroncito de caldo, ahí se lo da, ahí, también con medio vasito, un poquito menos, y le vamos a meter un poquito la pechuga, sin pincharla, ahí, que esté un poquito suelta, bien, le vamos a poner, quitamos esto de aquí, por aquí. Esto no es que sea de medio, y le va a poner una hojita de laurel, que es hermosa, bien hermosa, tres dientes de ajo de Montalbán, cuatro mejor, cuatro dientes, una cebollita de esta moradita, vamos a quitar la primera capa, así, la primera capita. Vamos a tener los espacios cociendo por espacio aproximadamente de una hora. Lo vamos a ir mirando conforme va pasando el rato, a ver cómo evoluciona y a ver lo tiene que es la carne o lo dura, ¿no? Que nos han pedido también, ¿no? Cebolla moradita, morica también, ¿bien? Vamos a tener seis clavos de sabor y una pimienta negra que le hemos dado unos golpecitos, le hemos roto un poquito para que suelte más aroma, ¿bien? Ahí está, la ramita de romero. Y un par de ramitas de tomillo, le va muy bien el escapón. Bien, pues lo vamos a tapar
y lo vamos a poner al fuego. Una vez que arranque el hervor, si le sale de arriba una espumita que le puede salir, pues se la quitamos, ¿bien? Se le sale una espumita, pues se la quitamos con la cuchara, una cuchara, una madera se le quita, ¿no? Y una vez que empiece a hervir, lo vamos a poner al fuego al mínimo que hierva, muy despacio, muy despacio. Y la vamos a tener, pues, una hora, ¿vale? Así que nos vemos en un ratito, como está cortada y seguís, ¿eh? Pues ya estamos aquí, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, ya empieza a hervir. Ya dijimos que tiene que estar hirviendo una hora, pero le vamos a quitar la espumita esta, que es de la sangre coagulada, ¿eh? Que después nos quede más limpio el escabeche. Esa es la misma sangre que se coagula. Vamos quitando un poquito. Así. Va a quedar muy bien, muy bonito. Vamos a darle un poquito más de fuerza, que esté un poquito más de espuma, si tiene. Yo creo que sí. A ver. Son las impurezas también del mismo animal que tiene. Sí, va subiendo. Dejamos ahí. Nos va a costar menos trabajo con más fuerza. Bien. Yo creo que ya está. Así. Más o menos. Ahí. Pues lo dicho. Vamos a poner en otra ollita un par de patatitas para acompañarlo de una ensalada de patata y huevo duro, que lo va muy bien, ¿eh? Así en aliñadita, que va a quedar muy bien, ¿vale? Así que esto lo pongo ya al mínimo, que hierva así muy despacito, así, ¿eh? Y yo creo que en una hora más o menos puede estar, ¿eh? Mientras pues cocemos las patatas y preparamos los huevos duros para hacer la ensalada de patatas, ¿vale? Venga. Bueno, pues esto ya hace un ratito que está, ¿vale? Tenemos nuestra pechuga, así confitadita en escabeche, ¿bien? Vamos a sacarla de aquí, para que corra un poquito, vamos a preparar un platito, ¿bien? Me ha quedado bien reducida, ¿bien? Ahí, bien reducida. Ahí. Y aquí, ¿vale? Ahí, lo hemos descartado con un poquito. Esta sabemos que es, me tengo aquí una chuleta hecha. Esta es la de gallo, esta es la Brahman y esta es la Power Rock, ¿vale? Que esta tiene un atadillo, este es dos y este es ninguno, ¿vale? Vamos a acompañarlo. Vamos a preparar una ensaladita, así una papa aliñadita, ¿eh? Un poco aliñadita así, cortada así en rodajitas, un par de papas. Así, así, vale, unos pimientitos asados, así, cortados enterita, así, y le vamos a poner aquí un huevo duro y otro paso lo dejamos para después, para decorar un poquito, vale, ahí, queda bien. Vamos a poner perejil, que le da muy bien, le da muy bien el colorcito, ¿bien? Ahora, vamos a poner, porque esto se le ha ido, el vinagre ya prácticamente se le ha ido. Yo lo voy a probar para ver como cuánto se le ha quedado. Prácticamente no tiene vinagre, se le ha evaporado, ¿vale? Entonces, le vamos a poner aquí un poquito de vinagre, un chorrete de vinagre, y con una cuchara grande, vamos a ponerle un poquito de aceite de la cocción. Ahí. Otra cucharadita de la cocción. Bien. Fenómeno. Vamos a dar una vueltecita. Así. Una papa aliñada. Riquísima. Ahí. Bien. Un poquito de sal. Un poquito más. Ahí. Aunque ya la pechuga tiene su sal, pero vamos. Bien, reservo esto un poquito aquí, un momentito,
quito esto de aquí, le quito la sal de aquí. Va a ser un poquito de espacio para hacer el montaje del plato. Siempre se nos queda la cocina chica, ¿vale? Por aquí, vale. Lo vamos a poner. Vamos a poner todo, todo, porque no lo vamos a comer todo. Bien. Aquí. Vamos a diferenciar un poquito. Aquí. Ahí. Ahora, vamos a cortar la pechuguita, la del gallo. Vamos a señalar cuál es cuál, porque después lo vamos a probar y tenemos que saber, ¿vale?, cuál es cuál. Aquí. Esto lo voy a poner aquí, en medio, para decorar un poquito. Y ahora vamos a poner el gallo, donde vamos a tener dos dajitas de huevo. Aquí vamos a poner aquí un poquito de pimienta aquí, mucho, bien, y un poquito de perejil para matar, que lo tengo por aquí a mano y se me pierde todo aquí. Entonces ponemos primero la pechuga. Está muy bien. Yo, con vuestro permiso, voy a probar la textura esta. Está rica. Así. Después haremos una cata de las tres pechugas a ver cuál es la que está mejor. Bien, esto hemos dicho que es la Power Rock, ¿vale? La Power Rock, que no tiene señal ninguna. Ahí. ¿Vale? Voy a poner esos pedacitos ahí. Vale. Ahora vamos a coger la que tiene dos atillos, ¿sí?, que es el gallo. Lo cortamos así. El gallo. Yo lo pruebo también un poquito. Con la textura. Muy rica, ¿eh? Muy rica. Aquí se me ha quedado un pedacito de hueso. Esto está un poquito templado todavía, pero vamos, esto frío está diminuto también. Está así, bueno, pero frío también está muy bueno. Voy a dar la vueltecita para tratarlo aquí, el gallo. Ahí. Así. Así. Fenómeno. Y ahora nos queda el Brahma. El cruce de gallina ya se me queda en blanco la mente. Gallina utreriana con Brahma. Me da que el Brahma, según lo corto, creo que es el mejor que queda. De hecho, es el que mejor pinta se le queda después, se le hace bastante más grasa. Queda muy bueno. Están todos buenos, pero vamos, este es casi mejor. Ahí. Vale. Va a valer. Aquí va a valer todo esto. Vamos a ver un poquito de limpiarme las manos. Limpio un poquito las manos y estamos aquí poniéndole un poquito de guarnición de su ajito. Que su ajito está así, tan divino. Pero divino, divino. Bien. La cebolla también se podía partir, se podía comer, ¿eh? Pues ahora lo estudio, ¿eh? Ahora lo estudio, porque la cebolla, así como medio caramelizadita, con su vinagre, aunque no tenga azúcar, vamos a probar a ver qué tenemos aquí. Bueno, está una maravilla. Está una maravilla que lo vamos a aprovechar. Claro que sí. Vamos a separar aquí para la degustación.
Así. Vamos a poner. Aquí una. Aquí otra. Y aquí otra, separando los tres pechugas de los dos capones y el gallo. Bien, ahora sí, para rematar, con la cuchara que yo tenía por aquí, uno con esta misma, un poquito de aceitito, por aquí, ahí, y ahí, divino. Ya pues. Con este escabeche de pechuga de gallo y de capón, nos despedimos ustedes y ya les contaremos cómo que nos apareció a nosotros. ¿Bien? Venga, muchas gracias de aquí de Sea Platero, de María Auxiliadora. Si quieren ustedes ver otra receta, se suscriben a nuestro canal de YouTube y toda la semana llega una receta nueva. ¿Bien? Venga, buenas tardes, gracias.